¿Cómo están? Buenas tardes. Son las 7:31. Ya estamos en vivo y en directo para una nueva edición de UFRO Deportes Prime a esta hora, en este lunes 14 de junio, tras el partido, tras el empate 1-1 de Chile con Argentina en la Copa América. Un empate que nos deja hartas cosas positivas, algunas negativas también, sin duda. Y me quiero quedar con algo para comenzar, para comenzar lo que es esta participación de Chile en esta nueva Copa América que comenzó ayer y el día de hoy con el primer partido de Chile. Me alegré muchísimo por Maripán, por Guillermo Maripán, que fue tan duramente tratado, sobre todo en redes sociales, y que el día de hoy tuvo una respuesta, casi diría, notable en todo el partido. No le pesó a la camiseta, no le pesó el rival, no le pesó la instancia, el contexto, para nada. El tipo respondió y me alegro muchísimo por él. Lo que ya pasó, pasó, y no es un tema en estos momentos. Hay que mirar hacia adelante y firmes con Maripán, con él y con el resto del equipo, que el día de hoy le sacó un empate a Argentina. No es fácil. El equipo argentino tiene 2 o 3 equipos de primer nivel y además tiene al mejor jugador, o a uno de los mejores jugadores del planeta, que una vez más demostró su calidad con el tiro libre, Messi. Sí, que el día de hoy pudo batir a Claudio Bravo, a diferencia de lo que ocurrió con el partido que se jugó por clasificatorias. El día de hoy sí lo consiguió, o Bravo no consiguió taparle el tiro libre, pero al final sacamos el empate. Hartas cosas que las vamos a desglosar en este primer bloque, en esta igualdad 1-1 de Chile y Argentina en el marco de la Copa América 2021 de Brasil. Sí, en 10 años se han jugado 5 Copas Américas. Argentina 2011, Chile 2015, la Copa Centenario del 2016 en Estados Unidos, después el 2019 en Brasil y ahora de nuevo en Brasil. Es harto, ¿no? De repente por eso es que uno puede tener alguna lejanía con los partidos, pero sin embargo está compitiendo la selección y lo está haciendo a buen nivel. Juan Pedro Peña, ¿cómo le va? Buenas tardes. Con frío en esta jornada, pero aquí estamos el día de hoy, como siempre, en vivo y en directo para un nuevo UFRO de Deportes Prime. ¿Cómo estás, colega? Muy bien, Fabián, gusto de saludarte, amigos y amigas de UFRO Deportes en este horario Prime. Sí, frío, pero acalorados con el ámbito que nos convoca, que es la Copa América, como tú bien decías. Fíjate que a diferencia de ese tiro libre que le ataja a Bravo por las clasificatorias a Lionel Messi, si te fijas, si uno lo compara, hay, yo creo que al menos paso y medio en contra de Bravo en la jugada de hoy día. Paso y medio que no da en esta jornada y que de alguna manera influye que no alcance, a pesar de estirarse muy bien, no alcance a sacarle, como si en clasificatorias le alcanzó prácticamente en el ángulo, sacarle la pelota al notable jugador argentino Lionel Messi, que, te repito, yo creo que un paso y medio más en esta jugada, como la hizo la semana pasada, no termina en gol y quizás vuelve a atajar Claudio Bravo. Ahora, en términos de sensaciones, no sé si lo comparten, ¿eh? Y lo pueden compartir con nosotros a través del más 569-7141-5007. Considero, Fabián, y te lo comentaba fuera de pantalla, que este empate me dejó más un sabor dulce que el empate por clasificatorias. Creo que Chile tuvo, si bien es cierto, no el fuego de antaño, hablo de esta generación, ¿no? Creo que tuvo más fuego y más posibilidades, sobre todo el segundo tiempo, de poder desnivelar, incluso de llevarse los 3 puntos. Me van a decir de que Argentina los tuvo, y especialmente en el primero, sí, efectivamente los tuvo, y lo reconozco porque vimos el mismo partido todos, pero siento que Chile subió un poquito un escalón arriba en aquel sentido. Destacar el aporte indiscutible, por más que no sea tan aporte fuera de la cancha, me refiero a Arturo Vidal, pero dentro de ella la verdad que es incuestionable. Es un jugador que siempre, si no liquida jugadas, si se equivoca, hoy día se sabía que no estaba en condiciones ni físicas ni futbolísticas impecables como otrora, participa de una jugada que resulta ser clave, ¿cuál es la del penal? Un penal absolutamente cobrable. Yo, la verdad que de pronto, la jugada del penal que termina sancionándose a favor de Chile y que termina convirtiendo Vargas en el rebote, no así Vidal en el remate inicial, pero que Vidal siempre participa de jugadas trascendentes. Y esa jugada trascendente termina significando el empate. Enhorabuena que Vargas rompe su sequía, a pesar de que sea reboteado y todo lo que tú quieras.
Y el aporte de Brereton, de Benjamin Brereton, me pareció también muy significante y positiva para los pocos minutos que sumó en cancha. Significante. Te metiste como en semiótica allí, ¿no? lo cierto es que a mí me encantó Brereton. Me encantó. La verdad es que dentro de esta búsqueda del 9, como le decía la otra vez a Juan Pedro, desesperadamente buscando al 9, Eduardo Vargas, Felipe Mora, Nico Castillo, Andrés Vilches, Marcelo Larrondo, ahora Benjamin Brereton, no confundir con Benjamin Button, la película de David Fincher con Brad Pitt. Y seguimos buscando. Pero hoy día los movimientos que hizo Brereton, que ojo, lo puso por derecha y sin embargo todos los informes que llegan de Inglaterra es que Brereton va más por la izquierda hacia el centro y que tampoco es un 9-9. Pero además, otra cosa, se dijo durante la semana o en algunos días que habían surgido ciertos comentarios que lo habían encontrado medio poco dúctil con la pelota. Algo torpe, sí. Medio tronquelli. Yeah. Y yo, la verdad, no demostró eso. Me pareció un muy buen jugador. Sí, sí, sí. Tenía fundamentos. Sí. Me pareció que cumplió a cabalidad. Ahora, partamos, ¿no? por el comienzo. Creo que el partido de Bravo, de nuevo, salvo un despeje malo, el resto es 10 puntos. Sí. No sé, más de alguien me dijo ahora, en este ratito, a lo mejor el manotazo fue un poquito débil. El del gol, yo insisto, sí, que fue el paso. Fue el paso y medio pero de menos. En el marco de un partido donde Bravo, de nuevo, confirma que es un arquerazo. Los laterales, en términos generales, creo que bien. Hay que pensar a quién estar marcando, además. Yo te lo dije en las dos. Ojo con Nicolás González. Sí. ¿Mm? Te lo dije. Liquidó mal, pudo haber liquidado antes. El primer tiempo pudo haber liquidado Argentina, sí, fíjate. Sí, ojo con Nicolás. Entonces también uno dice, bueno, ¿a quién estás marcando también? ¿No? En el caso de Isla. Y por el otro lado, con Eugenio Mena, lo mismo. Lo mismo, ¿no? Cada vez se confirma, perdón, a propósito que mencionas lo de Mena, que Reinaldo Rueda, por Dios, que se equivocó al no nombrarlo antes, ¿ah? No lo sé, Juan Pedro, porque sabes que en algún minuto Mena no estaba con buen nivel en Racing y además no estaba jugando. En algún momento estuvo lesionado, es cierto. No estaba pero jugando. Estuvo en condiciones y no lo llamaba, fíjate. Pero probablemente en los últimos meses, que ya se comenzó a confirmar, ¿no es cierto?, este año, de hecho era uno de los comentarios habituales dentro del medio argentino. Ojo que Eugenio Mena es el mejor lateral del fútbol argentino, lateral izquierdo, en estos momentos. No es poca cosa decir no eso. No es poca cosa. Sí. Y Isla es el mejor del campeonato brasileirao que terminó recién. En el Flamengo de... Y además con los laterales que tiene Brasil históricamente. Sí. Entonces, ya, tenemos laterales. Ahora, al medio, Medel. Medel sigue siendo un jugadorazo. Y a mí Maripán, la verdad es que uno no le gusta... No les gusta, la verdad, es que cargarle la mano a un jugador. Es un juego colectivo. Sí, sí. Y Maripán creo que respondió a cabalidad. De allí en adelante yo creo que empiezan los problemas. Y para mi gusto, lo que siento es que a este equipo tiene todavía... le falta fuego. Y pucha que es importante el fuego en la vida. Y en el fútbol también. Le falta... en algunos momentos lo encuentro un tanto inofensivo. Tiene elementos para hacer otra cosa. Entonces, sin Sánchez, ¿qué hacemos en términos de creación y también en términos de cambiar el ritmo? ¿No? Hacer algo distinto. Y allí es donde Palacio se me quedó un poquito corto, Meneses se me quedó un poquito corto y en el medio con Pulgar, Aránguiz, Vidal, tres volantes extraordinarios, pero que probablemente no tienen las características para meter pases gol y para poder hacer algo diferente. Y ahí vamos a entrar eternamente, ¿no?, en la situación de qué volantes creativos tenemos hoy. ¿Ya? Cuando uno hace el repaso de Chile desde 1982 en adelante, yo estaba pensando hoy día, bueno, Miguel Ángel Neira, Manuel Rojas, Coque Contreras, El Pillo Vera, después para el 87-88, ¿a quién más teníamos en esa época? Estaba Coque Contreras. Coque Contreras, sí. Sí, teníamos a Coque Contreras. Después aparecen otros jugadores en los 90, Jorge marcados. Jorge Aravena, José Luis Sierra, Víctor Hugo Castañeda. Marcelo Vega. Gol, Marcelo Vega, pero que no luce tanto en la selección, no, probablemente. No. Después en los 2000, en los últimos 15 años de la selección, están marcados en ese puesto a fuego por Jorge Valdivia y secundado por Matías Fernández. Y hoy día no lo tenemos. Pero fíjate que... Por favor, entregué varias cosas. Sí.
Le toca a usted. No, solo quería complementar lo que tú estás diciendo, Fabián. Me parece, de todas maneras, para destacar la labor que tuvieron dos volantes, pero que de pronto hacen daño arriba. Sin ir más lejos, marcaron un gol en las clasificatorias. Marcaron un gol porque uno fue el del pase y el otro fue el que liquidó. Me refiero a Charles Aránguiz, por un lado, y a Eric Pulgar. Me parece que Charles Aránguiz siempre juega bien. A veces despunta, otras veces no despunta tanto, pero juega bien. Es parejo, pero un parejo positivo. Siempre suma Charles Aránguiz. Y en el caso de Eric Pulgar, me parece que los mejores momentos del segundo tiempo fueron debido a él y a ese fuego que tú pides, Fabián, pero que yo subrayo que lo pone de pronto Arturo Vidal, con todo ese desorden. Y lo digo en el mejor sentido y a veces en el peor sentido. Ese desorden que pone en la cancha Arturo Vidal, yo creo que es el fuego que siempre se espera. Por eso es que se echó tanto de menos, a mi gusto, su ausencia contra Bolivia. Y ahí es donde uno tiene que, de todas maneras, criticarlo a él, ¿no? Porque la cuestión del COVID claramente tuvo un grado, según todos sabemos, un grado importante de responsabilidad personal en todo lo que era la preparación para aquel partido. Es importante Arturo Vidal, es importante Sánchez, que hoy día no estuvo, por supuesto. Nos quedamos cortos de mitad de campo hacia adelante, porque al no estar Sánchez, está lo que sugirió un poquito, ¿no? Benjamin Brereton después en el ámbito del reemplazo. Me quiero quedar con otra cosa igual. Vargas también ha sido muy criticado. Muy criticado, pese a que es el segundo máximo goleador de la historia de la selección. Uh-huh. Qué bueno que haya marcado hoy también Vargas, por él, ¿no es cierto? Me parece que es importante. Igual, más allá que haya sido de rebote, de cabeza, después del penal perdido por Arturo Vidal, da lo mismo. El gol vale igual. Sí. Así que, bien por Vargas también. Tenemos arquero, tenemos defensas centrales, tenemos un buen mediocampo. Hay que pulir el tema del 9 y probablemente también nos falta un 10 que sea distinto a lo que tenemos. Pero ¿sabes qué? Nos puede hablar alguien mucho más de esto, alguien que también es igual de futbolero que nosotros o probablemente mucho más que nosotros. Porque ya estamos en contacto con Ricardo Cornejo, vocero de Deportes Coilaco. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. SUFA Deportes lo saluda. Hola, buenas tardes. Gusto conversar con ustedes. Igualmente, Ricardo. Me imagino que vio el partido, ¿no?, de la selección de Chile con Argentina. No lo vi porque estaba haciendo deporte. Bueno, mire. Sí, estaba en el deporte. ¿Estaba en el qué? ¿Estaban jugando fútbol, Ricardo, o estaban en otra actividad? No, estaba practicando acondicionamiento físico. Tengo mi rutina diaria de acondicionamiento físico, un poco para revertir la situación que estamos viviendo, y creo que el deporte es fundamental para eso. ¿Y un Chile ni Argentina lo sacan de esa rutina, Ricardo? No, soy metódico y disciplinado en mi ejercicio, como en mis roles que me toca cumplir, como el hablar con ustedes ahora. Le voy a pedir, Ricardo, que nos invite a hacer el trabajo físico con usted, sobre todo en términos de lo metódico, de la metodología, porque sobre todo a mí me hace falta, Ricardo. Así que le voy a pedir, por favor, la invitación para que también nos podamos sumar, sobre todo en el tema de mantener lo metódico y estar siempre todos los días, más allá de que juegue Chile con Argentina, Ricardo. Sí, me gustaría poder en el futuro invitarlo a nuestra cancha, espacio Coilaco, a poder ejercitarse y desarrollar una actividad física a los pies del Cerro Ñirol con el aire más puro de Temuco. Absolutamente. Juan Pedro. Un recinto deportivo que le paso a contar, me ha tocado jugar a nivel amateur allí precisamente contra Coilaco, Ricardo. Ricardo, y a propósito de eso, ¿no? Ha sido tema constante de conversación con ustedes por esta iniciativa que incluso llegó a instancias judiciales. Hoy día, a mediados de junio, ¿en qué está la situación de la cancha, esa construcción de una calle aledaña para facilitar el ingreso a un par de establecimientos educacionales y diferencial otro? ¿En qué está hoy día la situación, Ricardo? En la actualidad nos encontramos organizados, trabajando en lo que, de acuerdo también esto, contextualizarlo en la situación de pandemia que vivimos, que en algunos momentos no podemos reunirnos presenciales, pero sí seguimos desarrollando un trabajo en pro de defensa de nuestro espacio. Como decían ustedes, en el estudio presentamos un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, en el cual en alguna medida no salió favorable a nosotros,
pero sí deja alguna, ese mismo deja alguna brecha abierta para tomar ese mismo y poder seguir desarrollando la línea legal. Les comento que hoy tuvimos una reunión presencial en nuestra cancha con la Dirección de Patrimonios Nacionales, en la cual ellos se acercan a nosotros porque supieron de la problemática que tenemos, y como institución gubernamental ellos nos están ofreciendo toda la ayuda a partir de esta lucha para ver la posibilidad, y ojalá así sea, de transformar nuestro barrio Coilaco en una zona típica, lo cual daría todo un margen legal de protección, no solo hacia nuestra cancha, sino que hasta un perímetro barrial que hay que definir. En eso estamos ahora. Ricardo, disculpa sí, Juan sí. Pedro. Sí. Ricardo, en el marco de este trabajo que ustedes están sosteniendo y que han sido, al igual como su actividad física, Ricardo, súper metódicos, no han cesado. ¿Han tenido alguna reunión con la actual administración municipal encabezada por Jaime Salinas? Y si también han tenido alguna reunión con la administración del alcalde electo Roberto Neira. La verdad es que no hemos tenido reunión alguna, ni tampoco tentativa a tener alguna reunión con ni uno de ellos. Como ustedes saben, el trabajo metódico que hemos tenido, sí tuvimos reunión presencial en dos oportunidades con el ex alcalde Becker, en el cual le pusimos en consideración todos los argumentos que nosotros teníamos en pro de defensa de nuestra cancha, y bueno, como los procesos de administración pública, política son así, él cesó y no llegamos a ningún acuerdo más que decir que desde él no podía modificar ni hacer ni un acomodo al proyecto de la calle, que es lo que nos vendría a nosotros en el fondo a eliminar nuestra histórica cancha en la cual usted ha jugado. Este revés judicial que nos indica, este recurso de protección, ¿implica qué cosa al final, Ricardo? ¿Que la construcción de la calle va? No. Eso, por eso le dije yo que esto desde lo legal, porque dentro de todo lo que hemos hecho en nuestro trabajo metódico que ustedes decían, tenemos un abogado que ha trabajado con nosotros, y él nos explicaba dentro de los términos legales que el recurso no fue acogido en los términos que nosotros planteamos, porque no se veía ni una persona afectada. Pero en el momento de que se quiera hacer una construcción y aquí hagan un hoyo, o para ponerlo más gráfico para la gente que está escuchando, o venga la constructora y entre una retroexcavadora, ahí se vería afectado la integridad, la moral de alguna persona del barrio que también colaboraron y firmaron este recurso de protección. Si entiendo bien, entonces, cuando empiezan a meter máquina, se va a presentar este recurso y ahí ustedes esperan que esa obra se detenga. Así se detenga. Lo estoy entendiendo, ¿no? Sí, 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 sí. Perfecto. Que legalmente yo he aprendido con esto, es el grado de orden de no innovar, que es parar la faena en este caso, porque se está atentando a alguna persona o algún integrante del barrio del club. Ahora, Ricardo, tengo la sensación, ¿no? Que esa casi como actividad pública que van a hacer ustedes es prácticamente el último recurso que tienen, ¿no? Bueno, como le comentaba, dentro de todo lo que hemos ido aprendiendo también en este trabajo de organización barrial, social, comunitaria, defensa de los espacios también, que de más está decirlo, no sé si se enteraron ustedes, quizá se desenmarca del programa ustedes, destruyeron una casona en nuestro barrio que causó mucho revuelo, es que se está perdiendo todo el patrimonio cultural. Y yo, cuando pensaba ahora la reunión, también esto para mí y para la gente que trabajamos es patrimonio deportivo, porque es la última cancha de representación del fútbol amateur de la cual usted ha jugado, que va quedando a los pies del Cerro Ñerol. O sea, también dentro del deportivo tiene una lógica antropológica, social, que nosotros la defendemos desde esa mirada también. Se refiere a la casona de Balmaceda, ¿no? Sí, claro, que es parte de nuestro barrio Coilaco. Una hermosa casona, Ricardo. Muy hermosa. El otro día vi imágenes del tema en Twitter, y no sé, tengo entendido que además, ya en algo que derechamente es horroroso,
La demolición quedó a la mitad. Sí, claro. Sí. Y dentro de lo que nos informaba gente especializada hoy día, este barrio tiene la connotación legal de ser una zona de conservación histórica. O sea, ellos desentendieron una en el fondo una legalidad y rompieron algo sin tener la autorización. Claro, también hay que pensar un poco quiénes son los dueños de esa casona. Y también que muchas veces quedan de alguna manera atados de manos por la ley que les impide poder hacer uso en términos económicos de dicho lugar, pero tampoco el Estado no les da los recursos como para poder preservar dicho lugar. Claro, hay un problema legal muy importante en nuestro país. Es un tema de la ley. Sí, A mí, por un tema de casi de sentido común, se me ocurre si el Estado establece, no, mira, eso es patrimonio de Chile. Ok, perfecto. Sí, claro. Que Chile se haga cargo, entonces, y que me pague el espacio, ¿no es cierto? Sí, claro. Porque de lo contrario, la familia tiene allí un bien que no puede usar, que no puede usufructuar, que no puede tocar. Y que además tiene que mantenerlo. Que tiene que mantenerlo. Claro. Y que casi siempre está en una situación de desmedro producto del paso del tiempo. Absolutamente. Ahora, claro, no es el caso de la casona en relación a la cancha, Ricardo, pero sin duda están en una encrucijada. Y no pude seguir desarrollando la idea porque a partir de la reunión que tuvimos hoy día que venimos desarrollando ya hace un tiempo el vínculo con patrimonio, es que vamos a empezar a trabajar dentro del trabajo metodológico que ustedes hablaban en hacer un compilado, buscar los antecedentes que ya tenemos muchos para ver la posibilidad de plantear al gobierno central, a Santiago, la posibilidad de declarar todo este barrio en un radio que tenemos que determinar zona patrimonial, lo cual incluida la cancha, lo cual no permitiría hacer ningún tipo de trabajo que viniera en el fondo a romper o a borrar este barrio, que es de los primeros de Temuco. En eso nos encontramos ahora. De verdad que ojalá uno siempre piensa tratar de hacer una visión objetiva, Ricardo, y por favor que no se entienda que estoy en contra de lo que ustedes están planteando, ¿no? Ojalá la situación pueda, entre que avanzar la infraestructura del colegio industrial y también de la escuela especial allí, y que por otro lado no sean tocados ustedes. Ojalá que ahí haya algún tipo de amalgama, una manera de que ambas instituciones, un avance de infraestructura por un lado y esa defensa patrimonial que ustedes defienden, claro, se pueda complementar. Esa es la ideal para mi visión. Yo creo que teniendo las voluntades políticas y humanas más que técnicas, porque el humano es el que hace lo técnico, yo creo que eso es más que factible. Nosotros, como lo hemos dicho, siempre hemos estado a favor de la construcción y la mejora porque sabemos, nosotros estamos al lado de la... ¿Se cortó? Se nos fue. ¿Aló? Ahí está. Escuchamos, Ricardo. Sí. Nosotros siempre hemos estado a favor de la construcción de las dos escuelas y en especial de la escuela especial Ñelol, que sabemos lo mejorada que se encuentra. Pero apuntamos a que ya en los tiempos que estamos y la mirada que tenemos que tener, que debemos hacer miradas integrales. ¿Y por qué no pensar que este sea el patio de los chiquillos de la escuela especial y por qué no la cancha de fútbol de los chiquillos del Pedro Aguirre Cerda? O sea, nosotros estamos teniendo algunos temas con la conexión telefónica. Estamos conversando con el vocero del Club Coilaco, el señor Ricardo Cornejo, a ver si logramos recuperar la ahí está la llamada. ¿Aló? Ricardo. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Sí. Retomando en el fondo era que nosotros no nos oponemos y buscamos que, como le decía yo, que las voluntades humanas puedan saltar lo técnico y mantener la cancha y mejorar las escuelas vecinas nuestras y hacer un proyecto integral con los niños y vincularlos al club, al barrio, como debiese ser, como es la sociedad avanzada de Europa, que tanto miramos hacia allá, que tenemos la posibilidad de ejecutar un proyecto de esas características. Ricardo, muchísimas gracias y como hemos estado atentos con la situación de ustedes desde el año pasado, seguiremos pendientes del caso. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por brindarnos esta entrevista. No, gracias a ustedes por estar siempre pendientes de lo que está ocurriendo con el, en este caso, un programa de deporte con el fútbol amateur. Entender que ya hacemos un llamado a toda la gente.
Parece que le está entrando una llamada. Sí, los vaivenes de la comunicación telefónica. Pero bueno, estábamos conversando con Ricardo Cornejo, vocero del Club Coilaco, club amateur de nuestra zona, y que allí está, en una lucha que la verdad ha sido bastante larga en términos de poder defender su cancha, su casa, el lugar donde han sido local durante décadas y que lamentablemente está en una situación para ellos, ¿no? Muy, muy, muy compleja, producto de la determinación de la autoridad de ocupar dicho espacio para una calle, para un tema de conectividad. Juan Pedro, por favor. Sí, es de esperar. Yo, de verdad que mi planteamiento, y nuestro planteamiento de alguna manera, ¿no?, es que ambas cosas se puedan complementar. Que se pueda complementar el desarrollo deportivo y tradicional de Coilaco y que haya un desarrollo. Ahora, es interesante escuchar a Ricardo cuando dice que ellos están dispuestos para lo mismo. De pronto, uno en este tipo de enfrentamientos nota que falta comunicación, falta diálogo. Ojalá que las nuevas autoridades, en este caso municipales, una vez asuma la administración de Roberto Neira como alcalde de Temuco, se puedan ahí tender puentes y la situación se pueda mejorar ostensiblemente, insisto, en el factor de la comunicación para que ambos estamentos se puedan desarrollar. Sí, no sé si es un tema de diálogo, Juan Pedro. Me parece que es un tema también, derechamente, de una decisión de la autoridad. Ojo, no quiero decir que sea autoritaria, sino que es una decisión de la autoridad con bases legales. Menos casi ni siquiera es una expropiación del lugar porque el lugar no les pertenecía. Sí, no, seguro, sí. Lo que pasa es que hay razones administrativas, legales, que le dan la razón a la autoridad. Pero tú sabes que conversando también se pueden hacer las cosas, ¿no? Seguro, pero ya sabemos que muchas veces no se hacen las cosas conversando y que terminan imponiendo ciertas cuestiones. Aún con la legalidad a favor, digamos. Sí. Tenemos mensajes a través del WhatsApp, ustedes que siempre se comunican con nosotros, comenta con nosotros como siempre a través del +569 7141 5007, no lo olviden. Mañana vamos a estar con nuestro programa a las 14 horas, media hora de programa, y después enlazamos con nuestro equipo viajero especial a la ciudad de Los Ángeles. Va a ser el viaje más corto que hemos tenido como UFRO Deportes, como Red Deportiva, en harto tiempo. La verdad, hemos estado desde la Puerta Norte, desde Arica hasta Puerto Montt. Hace tiempo que no vamos a Los Ángeles. Bueno, mañana nos toca ir a Los Ángeles. Van a ir nuestros compañeros Juan Pedro Peña y también Francisco Hermosilla, mañana al Estadio Municipal o Fiscal, en definitiva. Fiscal de Los Ángeles. En algún momento se pensó que iban a hacer un estadio nuevo en Los Ángeles. Tengo entendido que ese proyecto todavía no está encaminado, pero pucha que le hace falta a la ciudad de Los Ángeles tener un estadio harto mejor del que tiene en estos momentos, que la verdad no está en buenas condiciones. Nos dicen ustedes a través del WhatsApp: buenas tardes, ¿tocaron el tema de la Copa América? Sí, pero lo vamos a volver a tocar. Pregunta: ¿por qué esta Copa América? 5 en 10 años. Otra pregunta: en 30 años, ¿cuántas veces hemos cambiado el campeonato de primera y segunda? Yo creo que somos lejos los primeros en ese ámbito. La Copa América de 1987, que se desarrolló en Argentina, 87 en Argentina, me fui 34 años en el tiempo. Se determinó en ese minuto que después se iba a hacer cada una cierta cantidad de años y que se iba a ir rotando las sedes. Vino Argentina, el 89 Brasil, el 91 Chile, el 93 Ecuador, el 95 Uruguay, todas cada 2 años, ¿no es cierto? Después nos pasamos al 99 a Paraguay, siempre con sedes distintas, el 2001 en Colombia, el 2004 en Perú, el 2007 en Venezuela. Creo que la memoria no me falló. Volvimos a Argentina, el 2011. Volvimos a Argentina. O sea, todos los países de Sudamérica alojaron la Copa América. El 2011 Argentina y nuevamente volvimos a retomar el ciclo con Chile el 2015. Pero después vino la Copa Centenario y la Conmebol determinó realizar una Copa América de alguna manera homenajeando los 100 años del campeonato de selecciones más antiguo del mundo. Lo que significaba ingreso de derechos de televisión y los sponsors y todo eso. Y se metió además, ¿quién otro, no? Estados Unidos dijo, la hacemos acá. Ok, harta plata, lindos estadios. Lo bueno para nosotros, Chile campeón de nuevo. Perfecto, 2 Copas América. Y después de eso... ¿Viste el numerito, no? Sí, sí lo vi. Después sí lo vi.
el numerito que tenía Chile en la camiseta, en una de las mangas. Y después de eso viene la Copa América siguiente, ¿no es cierto? ¿Y a quién le correspondía después de Chile, en términos de esta rotación? Ahí está el numerito, gracias a Don Max, nuestro director. Siempre atento, ¿no es cierto? Siempre fue Boy Scout, Max. Y después de eso, ¿qué es lo que venía, no es cierto? Venía Ecuador, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pero allí se modifica el tema. Hay algunas situaciones en Ecuador y se cambia. Y por eso es que después... Había una crisis política, social ahí. Y vuelve el tema a Brasil. Brasil dice, no, que hay nosotros acá. Ahora este año se iba a hacer de nuevo otra Copa América. ¿Por qué se determina hacer de nuevo otra Copa América cada dos años? Y se iba a hacer este año la Copa América con esta dualidad de Argentina y Colombia que se determinó eso. Bueno, Colombia no pudo, Argentina tampoco, y Brasil de nuevo levanta la mano. La verdad es que había mucha gente que no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo. Esto fue un tema, un subcampeonato hecho netamente por los compromisos televisivos adquiridos. Y de alguna manera los jugadores dijeron, bueno, ok, si también la vamos a jugar, si al final igual les va a ingresar dinero. Con Sinovac como sponsor. En Brasil, sí. Sí, claro. En la Conmebol. Lo que pasa es que son... Una de las empresas y las famosas vacunas. En este de las vacunas. Y precisamente muchas de esas vacunas llegaron a Conmebol y una manera de devolver la mano, digamos, comercialmente es marketinear, digamos, si lo digo bien, a la empresa china. Si me preguntan a mí, honestamente, creo que cada cuatro años un mundial y después, a los dos años siguientes, Eurocopa en el viejo continente y nosotros Copa América... sería lo lógico. Lo lamento mucho por Asia y por África y también por Oceanía, que a lo mejor, o por la CONCACAF, que tienen copas no tan desarrolladas como la de Europa y la nuestra. Pero cierto es, ahí tenemos la imagen también de Dinamarca, que fue la imagen del fin de semana. Pero sin embargo, esta cuestión de estar jugando tantos y tantos y tantos partidos será también motivo que le haya pasado la cuenta a Eriksen con esta afección cardíaca que aflora en el partido frente a Finlandia y que casi le cuesta la vida. La verdad es que no lo sé, pero lo cierto es que también el cuerpo humano tiene límites y pedirle a los jugadores que todos los años que juegan una tremenda cantidad de partidos para poder al final cumplir con los criterios netamente económicos, comerciales, televisivos, de alguna manera también puede resultar criminal. Un temazo, ¿eh? De relacionar lo que tú estás diciendo, que lo han reclamado, ojo, ¿eh? Las organizaciones de futbolistas profesionales y los futbolistas profesionales más destacados del mundo han dicho que ha sido mucho el desgaste, y relacionarlo con lo de Eriksen, de verdad que ahí hay que esperar un poco en términos de estudio científico para comprobar. Mira quién me llama en estos momentos. Estamos en contacto también justo con la producción, que ya está acá porque estamos viendo también el tema del viaje mañana, ¿no es cierto?, a Los Ángeles. Así que por eso es que también nos estaban entrando llamadas acá. La segunda pregunta que nos hacían tenía que ver con ¿cuántas veces ha cambiado el campeonato chileno? Honestamente no me acuerdo, ¿no? Pero se ha cambiado una enorme cantidad de veces. Siempre recuerdo cuando Julio Martínez decía, miren los europeos que juegan todos los años el mismo campeonato, ¿no es cierto? Y bajan tres y suben tres, así de simple. Y nosotros acá cambiamos, le metemos playoff, le sacamos playoff, le ponemos penales largos, le sacamos penales largos, ponemos campeonato de apertura, campeonato de clausura, campeonato de transición, campeonato largo de nuevo, después campeonato, no estamos pensando a ver si le vamos a poner playoff de nuevo, después no le ponen playoff. Hay algunos años que son 16, otros que son 18, otros que son 17, otros que son 20 equipos. Partidos de promoción, pero no partidos de promoción. Partidos de promoción, sin partidos de promoción. La verdad es que todos los años, ¿cuántas veces lo hemos cambiado? La verdad es que ya no lo sé. Y seguramente lo vamos a seguir cambiando. Ahora, mal de muchos, ustedes ya saben cuál es el resto del dicho. Argentina creo que lo ha cambiado más que nosotros. Más mensajes que nos llegan. Nos dicen, Leo Gil está pintado para primer cambio en la segunda etapa. Dinámica y precisión. Es verdad, pero no está dentro de la nómina. Brereton, es las dos con R. Brereton, muy bien, con fútbol. No es solo un tanque tipo Donoso, nos dicen acá. Meneses, punto bajo, una vez más. Alarcón entró bien. Metió una buena pelota por el lado derecho. Sí, muy bien. Pinares desperdició dos contragolpes. No da el ancho. La pregunta es, si no está Pinares, ¿quién? Otro volante creativo. Uf, no hay. Sí hay. ¿Sabes a quién me gustaría ver? ¿Al mismo Gil? No, Gil como volante central. Ángelo Araos. Anda bien en Brasil. ¿A quién más me gustaría ver? Que se le dé una chance tal cual como se le ha dado a Pinares. Pablo Aránguiz. También. Que probablemente no está en su mejor momento en la Universidad de Chile, pero creo que hay que darle una chance. Sí, claro. Sí. Te di dos nombres. Sí, está bien. Y pueden ser, ¿eh? Pueden ser. De hecho, en el caso de Pablo Aránguiz, ¿está en la nómina? Pablito está. Está en la nómina. Pablito Aránguiz está en la nómina, el formado en Unión. Ahí tenemos al gran Charles Aránguiz, marcado por De Paul.
a la imagen que tenemos en estos momentos y como siempre tenemos, ¿no es cierto? Ahí está Vidal, que en algún minuto, ¿no?, se saludó con Leo Messi, son amigos. Y ahí, pese a todos los partidos y a todas las batallas que se han dado entre Argentina y Chile, tengo la sensación, ¿eh?, que hay buena camaradería. Te diría que hay una cuestión que nosotros no vimos, Fabián, cuando éramos chiquititos. Respeto futbolístico y competitivo. Respeto por parte de los argentinos para los chilenos. Aquí no se trata de verlos para arriba, no es eso. Es respeto, Fabián. Y el respeto profesional, aparte porque han compartido camarines, creo que es impagable para los tiempos que nosotros vivíamos, ¿no? Que los argentinos nos daban cancha, tiro y lado, como se decía antes, ¿no? Goleándonos en muchas oportunidades. Ahora hay un respeto competitivo que de verdad que es súper valioso y que es gracias necesariamente, ¿no?, a esta llamada generación. O sea, les hemos empatado 3 veces en Argentina desde el 96 hasta ahora. Sí, claro. No les hemos podido ganar, pero les ganamos 2 Copas América, digámoslo, ¿no? Las finales de las Copas América, las 2 fueron empate en términos estadísticos, no figuran como triunfo, pero sí les ganamos después por penales y por ende tenemos las Copas América. Pero antiguamente eran puras boletas. Sí. Si no, revisen la historia de Chile con Argentina, sobre todo desde 1915 hasta 1960. La verdad es que es espantosa. Pero allí metimos los triunfos, ¿ah? Metimos algunos triunfos que después se fueron, o se vieron alimentados con el triunfo del año 2008, el histórico gol de Orellana frente a Argentina en el camino al Mundial de Sudáfrica. Pero cierto es que los últimos 25 años el tema se equiparó muchísimo y a ellos les da muchísima rabia no poder ganarle a Chile, porque claramente con la historia que tiene Argentina, 2 títulos del mundo, 14 Copas Américas, los más exitosos a niveles de clubes en términos de Libertadores, Sudamericana, Interamericana, todas las han ganado todas, un montón de equipos que han ganado todo. Claramente, tanto Argentina como Brasil están 30 escalones más arriba que nosotros, sí, en términos de cantidad de copas. Hechos, no opiniones, pero sin embargo a nivel de selecciones estamos equiparando. Ahora hay que ganarles, ¿ah? Pero esa es una tarea que la vamos a ver después. Vamos a dejar la Copa América, vamos a dejar a Chile y Argentina. Chile vuelve a jugar el día viernes a las 5 de la tarde con Bolivia. Se sigue desarrollando la Copa América y la Eurocopa. Hoy día no vi el partido de España con Suecia. El segundo tiempo, sobre todo España, monopolizó la posesión del terreno, de las posibilidades, pero no marcó. Empate a 0. ¿Te sonó parecido eso? Fue ver el partido de Chile con Bolivia el primer tiempo. El otro día. Pero mañana vamos a estar en Los Ángeles. Iberia es el local, Temuco es la visita, Copa Chile es el campeonato y allá vamos a estar. Tenemos audios, tenemos todo lo que significa la previa del partido entre albiverdes y azulgranas, entre Temuco e Iberia, que se juega mañana en Copa Chile. Les reitero, estamos con transmisión en vivo y en directo desde las 14:30 del Estadio de Los Ángeles. ¿Escuchamos protagonista? Por favor. Sebastián Domínguez, que, ojo, dábamos una probable formación del cuadro de Deportes Temuco mañana en Los Ángeles. No incluíamos a Churi Domínguez, pero ya vamos a dar a conocer la más probable alineación del equipo de Pato Lira y sí va a estar Sebastián Domínguez con su experiencia en el medio terreno. Él habla que es un tema a conversar lo que van a hacer en esta Copa Chile, Sebastián Domínguez. Hemos tenido el tiempo para hacer esa retroalimentación de lo que han sido las primeras fechas. Después del partido de Puerto Montt, un grupo quedó libre. Otro, tuvimos que volver a entrenar para preparar lo que va a ser la competencia de Copa Chile que programaron ahí de camino. Así que ese es un tema pendiente de conversar. Hablando del torneo de la Primera B también, o el ascenso, Sebastián Domínguez, a quien vemos en pantalla, y que se refiere a la tónica que viene siendo la categoría y la competencia. Tenemos muy, muy claro, muy presente, así que vamos a enfocar todos los esfuerzos para tratar de dejar esos puntos acá en casa y con rivales directos, así que hay que preparar esas semanas que vienen de competencia de la mejor forma para quedarnos con los puntos nosotros. Recordemos que en la vuelta del 11 de julio Deportes Temuco se enfrenta a Rangers de Talca en condición de local y a esos puntos se está refiriendo Sebastián Domínguez y dejar los puntos en casa es lo que recalca y subraya el volante del cuadro albiverde. Un poco a la tónica de la categoría, un poco irregular, donde se han hecho buenos partidos, pero donde siempre hay detalles que mejorar que nos podrían tener aún más arriba en la tabla de posiciones. Y eso también responde un poco a la tónica de la categoría, de lo irregular que es. Sumar puntos, sobre todo de local, habiendo perdido con Santa Cruz solamente, te permite, te da esa garantía de por más que
se deje en punto ahí en el camino, te permite estar todavía en la pelea en los primeros lugares, así que lo que queda también va a ser enfocado a eso, tratar de mantenernos ahí arriba, que nos permita seguir con la ilusión de conseguir el ascenso. Hablaba del ascenso Sebastián Domínguez, pero también de la Copa Chile. Antes te escucho a ti, Fabián. No, perdona, ¿va Domínguez mañana? ¿Va Domínguez de titular? Ok. Ya te digo la oncena, porque habla precisamente del duelo de mañana frente al conjunto de Iberia. También una linda instancia para poder competir, para poder pasar de fase. Sabemos que va a ser una llave muy complicada, por más que en el papel sea un equipo de una categoría bajo a lo que estamos nosotros, pero sabemos lo competitiva que es, lo dura que es, y bueno, mañana vamos a hacer un gran esfuerzo. También está la posibilidad de que jueguen chicos que no vienen sumando minutos, es una linda posibilidad para ellos también, pero con la conciencia de que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para poder pasar de allá. Sabemos lo duro que es, la categoría es tremendamente competitiva, la segunda división, así que va a requerir de nuestro mejor esfuerzo para tratar de pasar de llave, ojalá en los 90, y si no, hemos practicado para tratar de quedarnos con la llave, ya sea en penales o en los 90 minutos. Recordemos que es llave única, partido único con Iberia en condición de visita mañana a las 3 de la tarde en el Fiscal de Los Ángeles. Los minutos de juveniles, atención, lo que dice Sebastián Domínguez. Hay una regla ahí que fomenta el más minuto a los jugadores jóvenes, así que tratar de acompañarlo y de hacerlo sentir lo más seguro y tranquilo posible en sus primeros minutos para que podamos ayudarnos entre todos. De eso se trata el trabajo en equipo, de tratar de hacerlo sentir bien, de hacerlo sentir cómodo, que se sientan apoyados por nosotros. En un partido de fútbol es más importante aún, así que ojalá que mañana sea un buen partido y que sea una buena experiencia para los que están partiendo también. Con imágenes allí de Facundo Castro, no era el que teníamos en imagen antes, y los audios de Sebastián Domínguez. Estamos a esta hora, ¿no es cierto?, en UFRO Deportes Prime, cuando tenemos ya las 20:15. Ya comenzó el partido entre Paraguay y Bolivia, también por el grupo de Chile, en el marco de la Copa América, un partido que comenzó a las 20 horas y que... les digo de inmediato cómo se está dando dicho partido en términos del resultado. Aquí lo tengo. Mira, va ganando Bolivia. Mira. Gol de Bolivia, 1-0. Gol de Saavedra de penal. Hace 4 minutos está arriba el equipo boliviano, 1-0 sobre Paraguay. Partido que se está disputando en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico de Goiânia. Recordemos que esta Copa América se disputa en Cuiabá, Brasilia, Goiânia y Río de Janeiro. Hoy día jugó Chile con Argentina en el estadio Nilton Santos, que es el segundo estadio en capacidad de Río de Janeiro y donde hace de local el gran Botafogo. ¿La probable de Deportes Temuco, Fabián Aguirre? Bueno. ¿Vamos con ella? Pero claro. Vamos. Brandon Obregón en portería. Extrema defensa, Daniel Viveros. Alan Alegre, compañero de saga, junto a el juvenil Vicente Concha. Completa la extrema defensa por izquierda, Diego Cayupil. Medio campo, a quien recién escuchábamos, Sebastián Chori Domínguez, Matías Andrade, Andrades, ese sí es con ese, y Juan Gutiérrez en el medio terreno. Para dejar en ofensiva por el sector izquierdo a Fernando Quirós, por el centro Facundo Castro, y por izquierda, nosotros habíamos dicho Sebastián Medina, pero va Salazar. Jimmy Cisterna. Ah, bueno. Ahí está la probable formación del cuadro de Deportes Temuco. Novedades en la citación, Fabián. Perdona. Partido importante para Quirós. Sí. Jugó en Iberia el año pasado. Volvió a Temuco, se le dio la oportunidad de jugar en Temuco. De alguna manera, ¿no? Está en el puesto que dejó la partida, porque no se le renovó contrato, a Richard Barrolet. A mí me han gustado los minutos de Quirós con Temuco. Me han gustado, creo que ha sido aporte. Y qué bueno que mañana vaya de titular como número 7, ¿no es cierto? Ahí jugando por el carril del 7, puntero derecho, y que ojalá que pueda tener un buen partido en una cancha que conoce Quirós probablemente más que todo el resto. No sé cuántos del resto de los jugadores, en serio, no sé cuántos del resto de los jugadores han estado en esa cancha en los últimos años. Más de alguno ha jugado allí, seguro. Domínguez en más de alguna oportunidad jugó allí. Sí. Gutiérrez también, sí, sin duda. Y no sé si algún otro. Y ningún otro, creo. Ningún otro. Y ningún otro. Entonces me parece que es un partido importante también para Quirós mañana poder demostrar cosas
el alza en el rendimiento y que es una alternativa más que válida en el equipo de Patricio Lira. Una planilla más renovada en el banco, Fabián, porque va a ir Yerko Urra como arquero suplente, pero aquí vienen solo jugadores que tienen menos minutos. Diego Arias, Diego Sobarzo, Lavín, Contreras, Aravena y García. La pregunta es, ¿Damián? No, Cristóbal García. ¿Y Damián García no está? No está. Interesante. No está. Interesante. Tenemos más mensajes a través del WhatsApp, el más 569-7141-5007. Nos mandan saludos acá, muchas gracias, y nos dicen, Vidal a media máquina. Volvemos con el tema de la, con el tema de la Copa América. Vidal a media máquina es titular indiscutido. Domínguez debería jugar Copa Chile. Según los datos que manejábamos durante la semana pasada, era probable que Domínguez no estuviera, pero ahora se confirma que sí va a estar, lo mismo que Juan Gutiérrez. Me parece bien. Bien Chile, nos dicen acá. Sí, yo también creo que estuvo bien Chile. De hecho, me gustaría un poquito más de poder ofensivo, ¿no? Más de fuego, más de juego colectivo en términos de tres cuartos hacia arriba. Probablemente lo mismo que vimos frente a Bolivia en San Carlos de Apoquindo, donde no se logró concretar, pero también verlo frente a equipos que nos pongan más problemas. Argentina es un equipo ganable, no es una potencia, más allá de que lo sea por la cantidad de jugadores, pero la selección no es un equipo que tú digas, wow, nos pasan por arriba y nos van a meter 6 goles. La verdad es que no. No es Brasil. No es ni Brasil ni Francia. Incluso te diría ni Inglaterra o Alemania. No, es un equipo que está en una escalafón más abajo. Por laterales tienen problemas. Tienen problemas. Otamendi siempre me ha parecido un central ahí nomás, la verdad. Y al medio, más allá de que me gusta mucho lo que juega De Paul, pero siento que Paredes, el volante central de Argentina, probablemente dejan muchos espacios y que no lo sabemos de alguna manera aprovechar. Bueno, tenemos más mensajes de ustedes. Importante que ustedes nos hablen hasta ahora. Hola, a nuestro Chilito, mira qué cierto es esto, le falta un clon de Zamorano. Y quedamos ready. Abrazo de pige. Uf, encontrar de nuevo un Iván Zamorano con ese rechazo, la verdad es que no es fácil. Más por acá. Hola, buenas tardes. Consulta. ¿Temuco hará opción de fichaje por lateral izquierdo? Es altamente probable que Deportes Temuco contrate un par de jugadores, pero para ello tiene que esperar que los jugadores puedan nuevamente volver a ser parte de la planilla a partir de la primera fecha de la segunda rueda. O sea, falta tiempo. Nos pueden contratar ahora, pero no pueden jugar todavía. Ya me dice nuestro director que nos quedan muy pocos minutos. Y lo último, Messi es muy bueno para el fútbol y para la pelota. Gran jugador. Tiene toda la razón. Es uno de los mejores del mundo dentro de Argentina, que es una de las canteras más ricas de la historia del fútbol mundial. El Charro Moreno, Di Stéfano, Mario Alberto Kempes, Diego Armando Maradona y Lionel Messi. ¿Probable de Iberia? Por favor. ¿Sabes cómo juega? Nos cuentan que juega un 4-2-3. Perdón, 4-2-1-3. Ahí sí, 4-2-1-3. Canales, Leonardo Canales podría ser de la partida mañana frente a Deportes Temuco. ¿Leonardo Canales? Sí, igual que Leo Canales, el otro hora. No lo sé si es. Mañana lo vamos a ver. Mañana lo confirmamos. Extrema defensa con Suazo, Vargas, Zambrano y Bravo o el sub-20 Flores. Medio terreno con Ortega y Gabriel Castillo más Camilo Pontoni, que no es extranjero, es chileno. Y en la línea ofensiva, Reymundes y Nostroza, posibilidad que entre Leiva o Sandoval como referente de área, y Luis Ferreira, la probable formación del equipo de Iberia en la jornada de mañana frente a Deportes Temuco por la Copa Chile, partido único, y tienen que sumar por lo menos 3 jugadores nacidos después del 1 de enero del año 2000. Después del año 2000, todos los equipos que estén participando en esta primera llave de la Copa Chile, temporada 2021. Me encantan los fundidos que hace nuestro director cuando va desde las imágenes que estamos presentando en cada uno de los temas que hemos abordado en este UFRO de Deportes Prime, y después vamos con nuestros, y después va con nuestros rostros Juan Pedro, y esos fundidos también son señal inequívoca que nos tenemos que ir. Con el plano general, ya nos vamos en esta jornada. Muchísimas gracias por su atención, por estar con nosotros. Empató Chile. Si quiere ahora, vea básquetbol, porque está jugando Atlanta con Filadelfia. Si quiere, vea Paraguay con Bolivia a través de la Copa América, porque siempre Planeta Deportes
sigue girando y nosotros en UFRO Deportes estamos siempre pendientes. Muchas gracias, que les vaya bien. Buenas noches.